Hola Kibo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hemos planeado un camping, un campamento para pasar el año nuevo. Y estamos acá en el Cajón del Maipo, en el sector de El Toyo, Estero El Sauce. Y vamos caminando al spot. Ya pasamos la parte más difícil, que son escalar esas piedras. Y ahora queda solo caminata y caminata. ¿Cómo cuánto rato, Nicole? Como 2 horas. Como 2 horas caminando. Sí, un poco menos. Por acá abajo, donde está todo este verdecito del estero, hacia arriba. Y el camino que hacemos baja, llega al estero y va rodeándolo. Queremos llegar, ojalá, al mismo spot que fuimos el año pasado, que era una playa privada. La Nico tiene su propio método para cruzar descalza por el estero. Hip is gonna hip. Uy, pero ponte los zapatillas. Aquí el spot. Mira la mano, se usa la testa. Buena. Acá hay espacio para la cocina, para la carpa y tenemos playa. La cola rota. Oh, ¿verdad? Le cortaron la cola. Oh.
Oh, no sé cómo tenga la cara, pero desperté hace poco. La mañana acá es un lugar maravilloso. Acá me picó un bicho y ayer tenía el ojo, el párpado, como inflado. Pero amanecí mejor, parece. Pero este es mi verdadero rostro. Mi rostro despertando. La churrasca de harina con agua y el sartén. Hacer la técnica con dos. La caída de Edgar. Hoy es 31 de diciembre. Por lo general, el día de hoy es muy caluroso. La temperatura no baja de los 30 grados. Y es seco. Y uno anda transpirando todo el día. Pero curiosamente, el día de hoy amaneció un poco nublado. Y como que empezó a lloviznar, a chispear, como quien dice. Lo sabíamos igual, en el pronóstico estaba anunciada esta pequeña lluvia, pero dice que no es tanto, como que va a llover poco. Así que esperamos no quedar aislados ni que se nos mojen las cosas. Lo curioso es que la última vez que vinimos a acampar acá fue en septiembre, para la 18 de septiembre, esos días. Y también llovió, tuvimos que irnos un día antes porque, bueno, ahí era fines de invierno y la lluvia era más fuerte. Pero también ya las últimas dos veces que hemos venido nos ha tocado lluvia acá. Si es que a esto le podemos llamar lluvia. Ahí se ven un poquito las gotas. Buenos días, señor Litre. El litre, ese arbusto, da una alergia a ciertas personas. La creencia popular dice que hay que saludarlo. Buenos días, buenas tardes, según la hora del día. Si lo saluda, no se te contagia. Miren lo lindo de este lugar. Si sigue lloviendo hasta esta cueva, podemos venir acá. No, pero... qué lástima. Bueno, hay una carpa y gente acampando. Allá atrás también se ven unos muchachos. Y ahí está la Nicole. ¡Saluda, Nicole! ¿Dos semanas? Sí. Mira, y para arriba hay caleta. Sí, está lleno.
me trompecé. Esa es nuestra cena de año nuevo, unos pimentones rellenos con tomate, champiñón, aceitunas. Así que síganme en mi Instagram porque subí un reel de cómo lo hacíamos. Es el último día del año, son cerca de las 8 de la tarde. Ya cenamos, ya lavamos la loza, ya estamos listos para irnos al sobre. Gracias a los que se suscribieron este año, a los que me conocieron este año y a los que están desde siempre, muchas gracias. Gracias por apoyar mi contenido, por la buena onda que me tiran siempre. Y espero que todos tengan un muy buen año 2023. Mucho éxito para todos. Ya paró de llover. Al día siguiente amaneció soleado y caluroso. Estuvimos bañándonos y caminando por el lugar durante la mañana. Almorzamos unos fideos blancos con zanahoria, que era lo que nos quedaba, y en la tarde me bañé un poco más. Cerca de las 5 de la tarde empezamos a caminar de vuelta a Santiago. Llegamos cansados físicamente, pero descansados en otros sentidos. Muchas gracias a todos los que ven hasta aquí el video. Quise probar un nuevo formato que espero les guste. Les recuerdo que tengo habilitado el botón de donaciones si quisieran apoyar mi contenido, y también suscribirse, dar like y comentar ayuda muchísimo. Nos vemos la próxima. ¡Shaolin!